Como ya sabréis, el ayuntamiento va a poner 19 cámaras de videovigilancia por todo nuestro pueblo. Esta medida fue aceptada el pasado diciembre y, como hemos podido ver, ya han empezado con las obras de instalación de las mismas, sin tener en cuenta la opinión del pueblo y aceptando esta medida que utilizarán para su propio beneficio en nombre de seguridad ciudadana. No nos creemos este discurso de miedo del ayuntamiento, cuyo objetivo es hacer que nos vean a las ciudadanas de Brañén como criminales o culpables, así como transmitir el miedo en la ciudadanía del pueblo. No somos criminales, y estos mensajes no hacen más que aumentar nuestra criminalización. Esto demuestra que el ayuntamiento no ha hecho ningún tipo de esfuerzo en ocultar cuáles son sus objetivos principales, los jóvenes y los actos vandálicos que supuestamente hacemos. Así pues, el ayuntamiento va a malgastar más de 64.000 euros con su excusa de seguridad ciudadana. Decimos bien alto que las jóvenes no somos criminales y que estamos cansadas de las acusaciones de las instituciones y que desde la pandemia han aumentado para criminalizarnos y ejercer control social sobre nosotros. Por eso queremos terminar la movilización de hoy con dos conclusiones. En primer lugar, que no vamos a aceptar ninguna medida que criminalice nuestro pueblo y que aumente el control social. Y en segundo lugar, decir al Ayuntamiento de Brañén que es hora de empezar a tener en cuenta la participación y la opinión ciudadana. Porque nosotros y nosotras tenemos claro que la manera más efectiva de construir un pueblo seguro es tejiendo redes y trabajando entre todos y todas.